con el fin de gestionar el cobro de la tasa de morosidad de la cuota obrero-patronal que mantienen los empleadores, la Caja de Seguro Social continúa intensificando los operativos puerta a puerta. La morosidad de la cuota obrero-patronal de la Caja de Seguro Social en estos momentos, según la última publicación, está alrededor de los 270 millones de dólares. Es muy importante este dinero para poder cubrir tanto los proyectos que tiene la Caja del Seguro Social en materia de salud como las pensiones y los programas de corto y largo plazo. Las empresas que se nieguen a entregar información o acerca de sus planillas y mantengan empleados ya sea indocumentados o fuera del régimen de la Caja del Seguro Social, pues serán enviados a la Dirección Nacional de Auditoría para que se procedan con las mismas. Caja de Seguro Social, 2023, año de resultados.